Amen. So let's see what it says in Galatians, if I can. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord. My goodness extendeth not to thee, but to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Their sorrow shall be multiplied, that the hastened, hastened after another God. Their drink offering of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. Wow. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintenest my lot. The lines are fallen into me in pleasant places, ye. I have a godly inheritance. I will bless the Lord who has given me counsel, and my reins also instruct me in the night season. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. Thou wilt shew me to the path of life, and in thy presence, in his presence is fullness of joy. At the right hand, there are pleasures forevermore. Amen. Amen. I think that's it. This is a good word of encouragement. The Lord has promised that he will give us joy. I mean, full joy. No poquito. No poquito gozo, sino que el gozo es completo. What happens is if we disconnect a little bit from God, and then we get discouraged and we don't have joy. No. Because we are not complete. Without God, we're not complete. Sin Dios, no estamos completos. ¿Verdad? Experimentamos soledad. Experimentamos no sabor a la vida. We don't experience the purpose for life. And that's why we get discouraged, and we are in bad mood, and we are not cheerful. Por eso es que a veces si nos desconectamos de la fuente, andamos desanimados y andamos como no muy contentos, no andamos gozosos. Eso es lo que la palabra. Y porque es por su causa nosotros no vamos a ser conmovidos. We shall not be moved by anything if we depend on God. Amén. Mucha palabra. Oramos entonces. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy hemos venido necesitados. Father God, we have come to this place in need of your Holy Spirit. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Father God, we present our sins before you. You know every one of them, Lord God, because we cannot hide from you. No podemos escondernos de ti, Señor. You know everything, even our thoughts, Lord God. You know them. All the things that we say, things that go to our mind that is not approved by you, Father God, maybe nobody else knows, but you know. Forgive us, Lord. Padre, perdónanos, porque aún cuando estamos solos, aún en los pensamientos que nadie más lo sabe, Padre, pero tú los conoces, Señor. Los presentamos, Señor, y nos arrepentimos y nos avergonzamos, porque yo sé que hay un ojo que nos está viendo. Padre, we know that you see all our actions, Lord God. Even we don't realize that there's your eyes are set on us, Father God. And if you're so merciful that you don't repay us back as for the things that we do, Padre, te damos gracias porque tu ojo está presente y nos está viendo. Padre, tú no nos juzgas inmediatamente ahí por esas cosas que hacemos o decimos o pensamos, mas nos das una oportunidad más. But you give us another opportunity. And your word here says that even during the night, our conscience will speak to us. Padre, tu palabra dice también que aún durante la noche nuestra conciencia nos va a hablar. Padre, y tu Espíritu Santo
que es el que nos redarguye de todo pecado, Señor. It's your Holy Spirit that make us realize that we have sinned against you, Lord God. So please forgive us, Lord God. We need your blood today at this moment so we can worship you, so we can come boldly, Father God, raising our hands and praising your name. The name that is above all names, Padre, por eso es necesario que nos limpie para que vengamos con toda libertad y podamos levantar nuestras manos y podamos adorarte, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, in the name of Jesus, I pray. Amen. Dr. Bill is going to lead us in worship and praise. Praise God, praise God, praise God, aleluya. Yes. Alaba a Dios, alaba a Dios. Abre mis ojos, aleluya. Oh, de mi corazón, aleluya. Oh, aleluya. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high. And shine in the light of your glory. All out your power and love. Holy, holy.
Alleluia. The goodness of God. All glory to Jesus. Te amo, Dios. Porque yo puedo correr a y por siempre en tus brazos estaré. Que sé que me he levado y aunque me duele cantaré cuando muera el Espíritu. Aleluya, raise it high, raise it high. Gloria a Dios.
Thank you.
Un trabajo para él, si alguien sabe de un trabajo, pues
número de teléfono. Sí, sí. Okay, he has a cell phone, so he can give us her number. Okay. If you know someone is, you know, looking for someone for a psych job, then we can call him. And so but we're going to pray to God so God can provide a job for him. Amen. Amen. Okay. Padre, tú eres excelente, eres buenísimo, Señor. Padre, you are so a good God. You have provided to us even more than what we need. Padre, tú has sido tan bueno. Y tú nos has, Padre, dado más de lo que nosotros necesitamos, Señor. And forgive us, Father God, because sometimes we complain. And we don't realize that there are people that don't even know what they're going to eat this afternoon. They would go hungry, Father God. Some people, they would go cold tonight because they don't have the resources, Lord God. So help us as a church to provide for those people if there is an opportunity, Father God. Padre, sabemos y te pedimos perdón que a veces renegamos, Señor, y no nos damos cuenta que no tenemos razón. Porque hay gente, Padre, que no sabe qué va a comer esta tarde. Hay gente que va a irse a dormir con frío, Padre. Pero te pido que seas tú, Señor, que si hay alguna oportunidad, que nosotros sepamos, Padre, dónde está esa necesidad para como congregación poder ayudarles. And we understand, Father God, that we cannot give to all the poor because we don't have enough resources. But if we all together, Father God, would give to the needy, and then things would be different in this church. Padre, si hay personas que tienen ese corazón y ven la necesidad ahí alrededor, Padre, todos juntos podemos hacer la diferencia en este mundo. Pero hasta ahora, Señor, gracias porque nos has proveído aquí en esta iglesia local. Padre, God, you have provided to this local church, not just to spend money here on stuff that we need, and just beside that, Father God, we extend the blessings to bless others that are in need as well, Father God. So we thank you for that opportunity. Gracias por la oportunidad que nos das, no solamente de gastar ese dinero acá para operar aquí localmente, sino también para extender esa bendición a otros. So, Padre, bendice a cada uno que va a dar. Padre, y ya sabemos, no tenemos ni que decir, Padre, dale 100, dale 30. Padre, porque es una ley, el que siembra la semilla cosechará. Padre, God, we know that we're going to give not out of necessity. We give because we are blessed. Yes. And you love that you will give. So let us, Father God, present our tithes and offerings with a glad heart. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you.
We need to pray for Brother Renato for strength. Necesitamos orar para
no continúan siendo como normalmente queremos que sean. There are things in life, at some point, we're going to find ourselves in a tough situation. Maybe dealing with ourselves or dealing with a loved one. Maybe a son, your daughter, your father, your mother, your wife. I know how tough it is because my stepfather, he had a stroke and he could not move. Mi papá no se podía mover después de que tuvo un ataque. Y dependiendo ahí de hasta poder levantarlo para ir al baño, me imagino. Cosas que nosotros a veces decimos, ah, puedo hacer. There are things that we do that we take for granted sometimes. And when the point comes that you cannot even go to the bathroom or stand up or walk, it's not easy. Yeah, so we just pray for Brother Renato. The time came where he finds himself now carrying his own wife, and she has a lot of weight. She's, you know, has weight. It's not easy for him. So, Brother Renato, this is not forever, man. Mando esto no es para siempre. Esto todo se va a terminar. El sufrimiento aquí en esta tierra no es para siempre. It doesn't matter how long or how bad we suffer in pain here, it's not forever. No es para siempre. Entonces, que eso sea, hermano Renato, la fortaleza de su corazón. Que en un abrir y cerrar de ojos se terminó nuestro dolor aquí en la tierra. Just remember, Renato, that in a week of an eye, things will be changed for good. So, I just wanted to remember Brother Renato. Not easy for him and for his family. There are many people like that too, so it's like. Así es la vida, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios por lo que ahorita tenemos. So if you can move and you can jump, you can extend your hands, and you can just eat, speak, smell, and do things, thank God for that. Si usted puede moverse, comer, saltar, danzar, alabar a Dios, hágalo ahorita. Porque eso puede cambiar. So just be so glad that we are in good health, because this is not forever. I can be standing here and tomorrow I can be coming to church in a wheelchair. But today, thank you God. Because mañana, we'll worry about tomorrow. So, yesterday, so thank you Lord. Gracias Señor. Padre, I just want to pray for Brother Renato and his family. And hermana Delvi, Padre, quiero orar Señor. Por hermana Delvi que está ahí postrada Señor, quiero. Se puede levantar. She's still young, Father God, but because of her condition, she cannot get up no more. Be with her, Lord God. Que tú estés con ella, que no se desanime en ningún momento. Tal vez sea fácil decirlo. Maybe it'd be easy to say, everything will be okay and be okay. Because you have to be in the situation in order to understand more. But Father God, we just pray. Please give Brother Renato the physical strength that he needs. Because he is more than 70 years old. And he needs the power and his muscle to pick up his wife, to take her to whatever she needs to go. Padre, dale la fuerza, hermano Renato, físicamente, Padre, para que él pueda levantar a su esposa. Cuídalo, guárdalo de un desgarre de sus músculos, de una caída, Señor. Father God, I know he loves his wife, and when he married, he said, I'll be with you in bad times and good times. Padre, yo sé que cuando él se casó, le dijo a su esposa, estaré contigo en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Padre, aparentemente es malo, pero es ahí donde se muestra el amor verdadero. Padre, yo sé que se cansa posiblemente. I know he may get tired, Father God. But you are his strength. Tú eres su fuerza. Y por eso oramos, Padre, para que toda la familia, Señor, no vean esa situación como una imposibilidad, Padre.
el Padre, sino que una oportunidad de mostrar el amor hasta el último momento, Padre. Father God, and just allow the whole family not to take the opportunity as a burden, but for them to get tired and maybe thinking about to give up. It may not be the case, Father God, but I just mean it's tough. Say que no es fácil, Father. But with you, all things are possible. Because you can do all things, because nothing is impossible for you. She can get up and she can get healed. Father God, it's up to you. It's your will, Father God, that will be done. Padre, yo sé que tú la puedes levantar. Yo sé que tú la puedes sanar para que pueda volver a caminar, Señor. Es tu voluntad, Señor. Padre, oro por Johnny. Él está aquí, Señor. Un día llegamos solos a esta tierra. I got here by myself. I didn't have nobody, Padre. I have some friends that help me. Padre, oro por Johnny. Está lejos de Cuba. Él no quiso estar aquí porque él quiso estar. Padre God, he is here not because he wanted to be here in Alaska, Father God. He's looking for opportunities, Lord God. Él está buscando oportunidades. Pero que en primer lugar, más que todo, que aparte de encontrar un trabajo, que se encuentre contigo. Father God, besides that he will find a good job here, that he can find you first. I don't know if he already has a relationship with you, no sé. Padre, yo tiene una relación contigo, Señor. Si no, esta es la oportunidad. If not, this is the opportunity for our friend, Father God. So be with him, Lord God. I know you are a good God. You are providing. Padre, que tú estés con él, Señor. Provéele, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Guarda a su familia allá en Cuba. Yo no sé, su esposa, sus hijos, su mamá, todos sus seres queridos que están allá. Guárdalo, Señor, que ellos sepan que él va a estar bien. Father God, just allow the family that he left behind in Cuba, Father God, and bless them, keep them safe, and so they can be confident that you are with our friend Johnny. Thank you, Father. Y si alguien llegó con otra necesidad, que yo no la sé, pero tú la sabes. Father God, if somebody else came with a need, maybe encouragement. Padre, a lo mejor nuevos ánimos y nuevas fuerzas. Porque tenemos que seguir adelante. We don't have other choices, Lord God. We need to go on. Yes. But it's better if we are with us, if you go with us in this journey. Father God, alone we cannot do it. Solo no lo podemos hacer. We need you, Father God. We need physical healing. Mentally, Father God. Hallelujah. Emotionally. Tal vez emocionalmente también. Hay mucha gente quitándose la vida porque no encuentran una salida. There are people that are taking their own lives because they don't see a way out. Necesitamos, Señor, que ministres, que cambie nuestra forma de pensar. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos. Padre, presentamos esta oración en el nombre de Jesús. Juntos decimos, amén. Thank you, Jesus. Amén. Ok. Vamos a escuchar la palabra entonces. So let us hear the word of God. Sister Flor, she's from Peru. She's been here with us already. She's going to have a word for us. Ella tiene una palabra por nosotros. ¿Verdad? Entonces, hermano Flor, venga. You were together, huh, Sister Vivi? You guys work together? Yes, we work together. Yeah, ellos trabajan juntos para. What is that? Holland? Holland America. Holland America. Yeah, ella creo que todos los veranos de ahí para acá. Y es misionera también. Y pues, ama a Dios, le sirve y por ahí. Oramos aquí, pues es un día asistente. Okay. Vamos a extender su mano para que accept your hand. So, same user and. That word will stay in our heart. Padre, gracias te doy, Señor, por hermana Flor. Tú las conoces más que nosotros, Padre, nuestra hermana. Pero hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para que lo que ella traiga de parte tuya, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto. Father God, you know, Sister Flor, and we are ready to receive the message that you have through her, Father God, and we are going to treasure it in our heart. Y ahí se va a quedar, Padre, así como lo hacemos siempre, para que cuando el momento llegue,
podamos poner en práctica esa palabra, que tenga una palabra poderosa, que venga fresca y que cambie nuestras vidas. We just pray that that word will be a fresh word, Father God, and a word that will change our lives. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. So, buenos días, tengan todos ustedes. Me agrada muchísimo el hecho de estar nuevamente con ustedes y poder traerles nuevas. Y traerle buenas nuevas. Me voy a referir en esta mañana, este mediodía, a hablar sobre el perdón. I will be speaking about forgiveness. El perdón que tenemos que tener todos nosotros. Forgiveness is something that we have to have. Que es un tema muy difícil. It is a very hard topic. Pero es un tema que Dios nos toca a través del perdón. But it's a topic that we learn that God pushes us to forgiveness. El poder vivirlo y el poder perdonar es divino con el toque de Dios. It is a special touch from God. Voy a mostrarles un pasaje bíblico animado a través de este corto, tan solo menos de un minuto, pero que tiene toda la esencia de lo que quiere decir Jesús, de acuerdo al perdón. Adelante conmigo. To forgive 70 times 7. Señor. Lord. ¿Cuántas veces? How many times? Pecará mi hermano contra mí. If my brother sinned against me, how many hasta times should I forgive him 7 times? No te digo hasta 7 times. I'm not saying to you 7 times. Sino aún. But instead, hasta 70 times 7. 7 times 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como este no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer. Con todo lo que tenía, para que se le pagase. In order, for him to receive the payment. Entonces aquel siervo, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré tú. I will pay. Entonces el Señor, so then, movido a misericordia, the master moved mercy, le soltó y le perdonó la deuda. And he forgave, the debt. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y tomándole del cuello le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y lo chavizó. Hasta que pagase la deuda. Until he would, pay him back. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, the servants se apenaron y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. To the master what had happened. Entonces su señor Lord llamó y le dijo, called the servant and said, eres un siervo malvado. You are an evil servant. Toda aquella deuda te perdoné porque me lo pagaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Presenting him to the people to make him to punish him.
así también hará el Padre con nosotros. Si no perdona de corazón cada uno a su hermano, qué enseñanza tan clara. What a very clear message there. Con ejemplos que nos da Jesús. With the examples Jesus gave us. Y es muy interesante porque it's very interesting. Todo el hablar, todo el consejo que da él, ¿no? Consejos sabios. All the advice that he gave to us. Son de deudas with wisdom, que el ser humano hace en esta vida. The debt that we have in this life. Y deudas que son deudas materiales. Y es el perdón que uno busca tener desesperadamente busca el perdón. Y al final de todo, lo que encuentra uno muchas veces es separación, es una lucha constante de estarse uno escondiendo. Otra cosa importante es el hecho de estar ocultándose de la comunidad que uno tiene por las deudas que una tiene. Entonces, es un problema de tipo social, es un problema económico, es un problema espiritual, y es un problema de amor. De amor a sí mismo. Me voy a permitir leer el pasaje en la Biblia. Invito a todos, por favor, a que abran su Biblia. En Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a leer del 18, del 21 al 22. We're going to read from 18:21 to 22. Dice, ¿están listos? ¿Sí? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, lean la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Okay, then came Peter to him and said, Lord, how often shall I my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Jesus said to him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. The slide, please. Pues ahora no me voy a referir siempre al pasar los pasajes bíblicos, que es bien importante. I will refer to the biblical scripture because it's very important. El número 7 es un número muy relevante en la Biblia. The number 7 is a very relevant number in the Bible. En la Biblia se nombra 7, el número 7 en la Biblia muchísimas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son 380 y tantas veces que se pronuncia. Y en el Nuevo Testamento son las 69 aproximadamente palabras, veces que se nombra la palabra número 7. Y es un número muy, muy inquietante de saber todo lo que encierra el número 7. Todos sabemos los días de la semana, que son 7. Sabemos los pecados capitales, que son 7. También sabemos, y si vamos a la parte de la segunda
del Nuevo Testamento están en el Apocalipsis, que están nombrando las siete iglesias. Y si queremos ir otra vez al Antiguo Testamento, tenemos la creación, que fue en siete días. Que es lo máximo, siete días en que Dios creó. Pero ¿qué sucede con el número 7? El número 7 es un número que es de mucho cuidado, de mucho perfección, se podría decir, para Dios. Para Dios. Porque si Dios creó el mundo en siete días, le damos la honra y la gloria a todos nosotros ahora, ¿verdad? Porque fueron siete días. Pero aquí va, con tanta armonía Dios hizo y creó este universo en esos siete días, que Él lo hizo con música. La música, el mundo de la música, el fundamento son las siete notas musicales. Y es decir, el número siete representa la perfección de Dios en la creación. A su vez, cuando dice no perdonarlo, siete veces, sino hasta 70 veces siete. Y se vuelve a repetir el número. So the number there is repeated. En Lucas 10:1, que me voy a remitir a la Biblia nuevamente para leer. Dice. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Este verso dice: after these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. Qué maravilloso es la palabra. Es un hermoso libro donde encontramos todo encerrado encontramos encerrando todo un ejemplo con la vida de quien va a representar estos 70, porque cuando Jesús quería abrir el ministerio y mandar a predicar al resto, escogió 70. When Jesus had in mind to extend his ministry, he chose 70. Se va hablando de 70. Again, he started again with the 70. Y comenzó con 70. Entonces, este número 7, 70, 7, es de la perfección a la perfección. Es un número que da desde el final, desde el principio hasta el final, y se anda en perfección. Y fueron 70. Entonces, yo me voy a remitir a la Biblia nuevamente, porque es importante, porque el perdón de que habla el Señor, ¿no?, es a través de uno de los emisores, que fue Filemón. Filemón, en el Bible. Entonces yo me voy a remitir a uno de los 70 que es Filemón. Entonces, ¿y quién fue Filemón? Filemón en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si ustedes se remiten, por favor, le voy a... Exacto, tiene un solo capítulo. Entonces, es muy importante remarcar un poco quién fue Filemón, ¿no? Ya les avisé que era uno de los intercesores que iban a predicar. He was one of the ones that were sent, and one of the intercessors.
Pero que a su vez él tenía una carga, Filemón tenía. Una carga, una responsabilidad con Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo, ¿no? Un esclavo que él había hecho, cometido una falta, una falta de haber huido, haber huido de la responsabilidad de Filemón. Before Philemon. Entonces Filemón terminó en la cárcel. So then Philemon ended up in prison. En prisión, la prisión. Pero ¿quién estaba ahí? Who was there in prison? Estaba Pablo en la prisión. Paul was there. Oh, estaba en prisión. Entonces, imagínese qué tal experiencia la de what a great experience Onésimo, Onésimo con su maestro, con su maestro, con su maestro Pablo. Fue maravillosa eso lo hizo Dios, esa amistad. ¿Cómo es la forma en que trabaja Dios en los corazones de las personas? Porque no hay otra forma sino es el amor de Dios a través de las personas. El apóstol Pablo fue como un padre para Onésimo. Fue como un amigo para él. Él fue su amigo de confianza. Y le hizo todo el descargo que tenía en su corazón, Onésimo, con exacto, lo hizo con Filemón, con Pablo. Entonces, ¿qué sucede en esta concordancia de los dos, de Filemón con Pablo? Entonces, ellos dos, fue una comunión que tuvieron. Como una comunión, de que todo el amor para obtener el perdón, para obtener el perdón, y que no había otra cosa más que sentir la presencia y descargar. Y sentir esa libertad para Onésimo, que él quería tenerlo. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer para que él, a través de hacerle conocer el arrepentimiento de Onésimo, con dárselo conocer? Sí, darle conocer a exacto, a Filemón, porque Pablo estaba ya conversando con él y ya estaba en un convencimiento total de lo que tenía. Había cambiado su manera de pensar. El corazón de él estaba tierno. Se había enternecido tanto, ¿no? Que a veces se comportaba, dice, como un niño. Entonces decía, ahora, ¿cómo para hacerlo y entregarlo y hacerlo nuevamente volver? Que salga de la prisión por buena conducta, que salga de la prisión por recuperar la sociedad. ¿Cómo para recuperarlo? Pablo tuvo una presencia del Espíritu Santo de poder escribirle una misiva a Filemón. Sí, con la cual él lo que quería era tratar de decirle a él que lo recibiera, que lo recibiera. Y tanto es el amor que tenía también Pablo en demostrarle a través de la carta, escribiéndole, que lo reciba como si fuera él, imagínense, como si fuera él. Quiero que lo recibas como si yo fuera, como si yo fuera. Sí, como si yo fuera. Y te digo, le dice, ¿no? Que yo te aseguro que él ha cambiado todo en su forma de ser. Diferente. Y para que capte y gane el perdón
y pueda ser aceptado por ti. Ahora me voy a permitir, estamos en el libro de Filemón, y voy a leer, permitirme leer del 18 hasta el 22. ¿Sí? Y Pablo le escribía en la carta y le dijo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Yes, my brother. ¿Tenga yo algún provecho de ti en el Señor? Conforta mi corazón en el Señor. Comfort my heart in the Lord. Te he escrito confiando en tu obediencia. I'm writing to you, trusting you in your obedience. Sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento. So also prepare, lodging. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Expecting that through your worship, through your prayers, he will be done. Aleluya. Qué hermosura. La palabra del Señor es importante. Toda esa lectura de parte de Filemón. Entonces, es importante cómo Pablo intercede. To know how the Apostle Paul intercedes. Yeah, intercede por eso. Entonces, on behalf of Onesimus. Ajá. Pero para que Pablo interceda, in order to Paul to intercede, Pablo demuestra tener un amor, pero un amor de Dios en el corazón. To have a very deep love. Sí, porque los hechos se conocen por las personas cuando people. Cuando las personas hablan, when people speak, cuando las personas miran, when, the way they look, cuando las personas hablan, su tono de su voz, the tone of their voices, yes. When they speak, cuando las personas tienen abrigo para los demás, when people have comfort for others, cuando no tienen nada, when, even when they don't have nothing as well. ¿Por qué lo digo? Porque why? Él estaba en la cárcel. I'm saying this because Pastor Paul was in prison. Y él no tenía nada. He didn't have anything. Pero tenía un corazón lleno de amor. Qué hermosa lección para Onésimo. Y para nosotros también ahora. Sí, para nosotros también ahora. Sí, es muy importante. Y en el transcurso de este, de esta, voy a. Es el amor. Es el amor que hablaba el pastor ahora, que cuando uno tiene que diezmar, porque está en la Biblia. Nosotros tenemos que sembrar, para poder cosechar. Y el amor es un amor de cuidado. Es el amor del jardinero. Cuando el jardinero va, tiene semillas en sus manos. Y piensa plantarlas, pero ahí no está terminado todo, porque el jardinero piensa verla crecer, verla reproducir y después cosechar el fruto. Entonces ese es el fruto del amor. Entonces el fruto que estamos recibiendo nosotros ahora es en palabras lo que nos dejaron las escrituras. Que es bello a través de aprenderlo, a través del amor. Por otro lado, es importante remarcar ahora que así como
Uno ama, uno ama. Cuando nace un niño, la madre, amamos a los niños. Ajá. Hay escenas de nuestra vida que indican mucho amor cuando uno contrae matrimonio. Las estaciones de nuestras vidas que van pasando, desde que uno nace hasta cuando vienen las generaciones. Generación y generaciones. Y lo más importante de todo es el amor. El amor. Porque en cualquier momento y circunstancias de nuestras estaciones de la vida puede haber un temblor, puede haber una inestabilidad. En cualquier momento, familia se rompe, familia se divide, padres con hijos están separados completamente, sin comunicación, primos con primas, familiares, absolutamente se reúnen cuando es conveniencia, pero no cuando para reunirse para leer un fragmento bíblico intercambiar ideas de lo que uno dice, de la palabra del Señor. Pero por ese motivo, si el amor no existe, tampoco existe el perdón. Cuando uno perdona a una persona, es cuando ha sentido el verdadero amor. El verdadero amor de Dios, que tan solo sabe dar. Cuando uno es humilde y cuando uno reconoce que uno está en falta. Es una comunión con Él. Y es la única forma de cuando nosotros podemos perdonar. Perdonar a otros. Me voy a permitir ahora un momento. En la siguiente escala. Ustedes pueden ver, as you can see, this slide, ¿no? Yeah. Como todas las emociones, cómo influyen en nuestro cuerpo. How our emotions are related to our physical body. Sí, y influye muchísimo. It will have a lot of sí, por ejemplo. As an example. Sí, ejemplo de lo que estamos diciendo, ejemplo de lo que está en la Biblia. Si nosotros nos llenamos de emoción, so if we have emotions, y más que amor en nuestras vidas, and maybe love in our lives, tengan por seguro que sus órganos no van a sufrir tanto. That your organs nuestros órganos adentro no van a sufrir tanto. That your organs will not suffer. No hay razón. There will be no reason. Miren las emociones. Voy a comenzar con el lado derecho. I'm gonna start with the right side. Con el corazón. With the heart. Es la alegría. In the heart, there's a joy. ¿Qué hace la alegría? What is the joy? La alegría trae la sonrisa a nuestros labios. Joy brings you a smile. Nuestra cara sonríe, okay. Cambia. When we smile, our face changes. Ya sea hombre o mujer. You can be a man or a woman. Las hormonas trabajan en el cuerpo y comienza a exaltar la alegría de felicidad. O tú ríes por esa alegría o tú lloras. Pero la manifestación es el corazón, cómo se manifiesta. Porque del corazón sale, los grandes dolores, sí, sale, es nuestra expresión. Ahora en nuestros pulmones, ¿qué sucede con la tristeza? Imagínense, es importante esto, porque esas son las situaciones con las que pasa el ser humano. Cuando una persona está en un lecho de dolor, is in a
en el hecho de donar el pay, ¿qué sucede? So what happened? Los familiares que están alrededor de la persona que está padeciendo están entristecidos. They are sad. Sí. Se siente el cuerpo. ¿Y cómo se afectan los problemas? And how the flesh is the organs that are affected. Entonces uno empieza a respirar lento. So in the lungs, you start breathing slowly. En lugar de captar más oxígeno. Instead of getting more oxygen, está captando los pulmones menos oxígeno. It is taking less oxygen. Y hay tristeza. And then sadness. Y hay alrededor, es un medio el que se vive, que alrededor de la persona hacen que el resto haya el mismo ritmo, la misma emoción y el mismo dolor. Entonces, nosotros, con el amor que tenemos adentro, no podemos extasiarnos, sino que tenemos que orar, levantarnos, levantarnos, porque al levantarnos nosotros, nuestra respiración va a mejorar, nuestro oxígeno que va a cantar va a ser mejor, y por lo tanto vamos a rodear a esa persona de mucha esperanza, de más oxígeno para ella. Pero eso es por la oración que viene del Señor a Dios. That we present to the Lord. Y el Señor derrama toda su gracia y su misericordia para hacernos respirar mejor, con más oxígeno para esa persona que siente dolor. So for the benefit of the person that is in pain. So lo hacemos con fe. So we do it through faith. Sigamos para el lado inferior. Dice el vaso y el páncreas. La preocupación. ¿Quién no tiene preocupación? Preocupación tenemos todos. Preocupación desde que nos levantamos hasta que terminamos el día. Son preocupaciones. ¿Qué órganos están afectados? El vaso y el páncreas. Ahí lo dice bien claro. El vaso y el páncreas son órganos principales que actúan y reaccionan frente a un estado emocional. Si la emoción es muy fuerte, dolorosa, el páncreas va a reaccionar con el vaso inmediatamente, con una presión arterial alta, sube la glucosa, sube el colesterol, y entonces la persona está completamente en forma anormal, condiciones físicas. Está anormal. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? No puede pensar bien, no puede caminar, es una persona que está completamente alterada, tiene que estar la persona completamente en la curva de la glucosa y colesterol arriba, tiene que buscar la normalidad para que esa persona pueda pensar y pueda actuar a la misma vez. Bien. Entonces, estos órganos que sufren tanto, si usted no tiene ni glucosa alterada, ni colesterol alterado, ni tampoco la presión le funciona bien, es por su edad, de repente está controlada, pero las emociones a veces no se pueden controlar, ¿cómo afecta nuestro cuerpo? ¿Sí? O un incendio en una casa, un desahucio, un accidente en el carro, a nadie le pasa, nadie está libre, todo puede pasar. Y son acciones y actos que nuestro cuerpo recibe, esa fuerza externa, y nosotros tenemos que responder.
nuestros órganos responden. So our organs will respond to those situations. Pero acuérdense lo que les dije. Remember what I said. Si tienen amor, if you have love, sus órganos sufren your menos. Organs will be affected less. Oh, sí. Los órganos sufren menos. Your organs will be affected seguimos less. Con los, la parte de los riñones. So let us go to the kidneys now. Los riñones tan importantes so como una bomba impelente. So important. Casi como el corazón. Just like our heart. Sí. Los riñones responden frente a una acción de miedo. A situation of fear. Ajá. Especialmente, ¿por qué? Porque es imprecedente el hecho de que uno pueda parar. It is something that we cannot stop. Parar un accidente o una emoción. Maybe we cannot stop an emotion or an accident. O cuando viene una persona agresivamente. Or when a person comes to you in an aggressive way. Y emocionalmente comienza a gritar a una persona. They start screaming at you. Entonces, inmediatamente, la persona que está inofensivamente. Receiving that. Sufre el impacto de los riñones. Entonces, inmediatamente es el temor y el miedo que va. Entonces, inmediatamente. Pero que a nosotros, al ver esta acción, reacción, es completamente antagonista una de otra. Si una está emocionalmente activada y fuerte, la otra, es inofensiva e inactivada. Entonces, lo más importante en estos momentos es la reacción. Cuando uno de nosotros esté en esta situación, acuérdense de tener amor, de buscar paz, de buscar la paz. Sí, es el fruto del Espíritu que tiene que reinar. Porque es cuando tenemos que demostrar los frutos del Espíritu. Porque en el mundo nos va a llamar al litigio. El mundo nos va a jalar a la pelea. El mundo nos va a jalar a situaciones dificultosas. En la sociedad nos va a hacer problemas. Society will create problems. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es optar por el amor. Amor. Okay. Esa persona que te ofendió en el trabajo, hablándote en voz alta, posiblemente mirándote, porque con los ojos uno mira mal. Esa persona que tú no pensabas viene a ti con un corazón contrito, tal vez arrepentido, a pedirte disculpas por la forma como uno es, porque tenemos al Dios de Dios adentro de nosotros, porque es mucho más grande que el que está afuera. Entonces es el amor el que cura todo. Yo le pido a Dios que todos nuestros órganos, lo que Él nos ha dado, the organs that God has given to us. Tenemos que saber estimarlos. So we need to care for them. Tenemos que saber tratarlos. We need to know how to deal with them. Tenemos que saber disiparlos. We know how to care for them. Tenemos que saber nosotros alentar nuestros órganos a ver. We need to know how to comfort our organs. Tenemos que nosotros que saber orientarnos. We need to know how to orient our organs. Nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos. So we need to care for, lo que Dios es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Pónganse a pensar un corazón con una bomba impelente que late y late y late y no deja de latir. Es maravillosa la creación de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarlo.
Si tú conoces las personas que son agresivas, if you know people that are very aggressive, tú tienes que ser tranquila, you tranquilo, need to be easy. Escuchar just listen to them. Y tener a Dios en and medio, to have God que es lo más importante, which is the most important thing. De todo. Yes. Tenemos que cuidar so todo, es un tesoro lo que tenemos acá. Así lo considero yo. Lo siento mucho. Si las personas acá, hay alguna persona que fuma, o alguna persona que bebe, porque es importante cuidar los órganos que tenemos. Si tú lo hacías o tú lo haces, tiene que ser con balance en la vida. Porque todo lo que nosotros vamos, estamos sembrando dentro de nosotros, lo que cosechamos es salud. Y Dios dice, vida, te voy a dar vida en abundancia. Y lo que nos da es salud, nos está hablando en presente, salud en abundancia. Es muy importante, entonces. Sí, es muy importante. Ahora, yo quisiera ver la siguiente. Este es mi último. Y les voy a decir un secreto. No secreto, tengo que decírselos. Y si alguno de ustedes contó los slides que he pasado, ¿cuántos slides pasé? ¿Cuántos días? ¿Cuántos diapositivas pasé? Siete. Eso quería decirles, porque es importante. Esos 7 slides las he pasado. Dice acá Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Tenemos que perdonar. We have to forgive. Y tenemos que perdonar teniendo más amor en nosotros, porque el amor borra todo, el amor borra todo, el amor te hace sentir feliz. Si nosotros no perdonamos a alguien que nos hizo daño, entonces tenemos que perdonar a esas personas, orando por esas personas, alabando al Señor para bendición para esas personas. Porque si uno te maldice, tú no puedes maldecir. Eso no corresponde a mí. El Señor me dijo, tú irás y a todos los que te bendicen, yo los bendeciré. Y a todos los que te maldicen, yo los maldeciré. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios. Pero de mí no depende. Yo soy humano. Yo obedezco. El Señor dice amar y amar, el perdonar, porque mientras yo más perdono, tengo más amor de Dios. Dios habita más en mí. Padre Santo, te agradezco esta mañana. Lo que preparé, lo que me hiciste preparar, es para hacerles saber a ellos una vez más que cuando tú das la vida, das en abundancia. Y este tesoro que tenemos escondido en nuestro cuerpo, que tú lo has creado, esta maravilla que tú nos has dado, es para cuidarnos y para hacer honor y gloria a tu nombre. Amén. Hallelujah. What is the opposite of love? Hatred.